Ay, sí, y como te contaba, vieras, mi mamá me pone a hacer de todo en la casa, no me deja ni descansar. No te creo. Sí. Oh, yo lo, bueno, a veces cuando mi mamá me dice, vamos a que hija, ayúdame a hacer oficio y toda la cosa, a veces yo agarro la escoba o el trapeador y le digo, ay, mamá, que me duelen los pies, me duele la cabeza. Y ella, pues así, me dice, ay, hija, anda, acostate. Qué galán, no, hombre, la mía me pone a hacer de todo. Ah. Mira, barrer, trapear, que lavar los trastes. Ay, yo siento que no descanso. Bueno, yo siempre que voy a lavar los trastes, ay, no, porque yo estar lavando trastes, ay, no, si es cansado. Ay, sí. Yo no, lo que hago, mami, me duele la cabeza, me duele las manos. Y ella dice, ay, sí, hija, qué galán, acostate, sí, me dice. Y ella se pone a hacerlo todo porque, ay, no, yo estoy trapeando y barriendo. Sí. Bueno, que mi ropa, ¿en lavadora? En la lavadora no me se lava yo. Ay, Dios, a mí me dice que la lave en la pila. Porque la lavadora, ella dice de que es mejor que aprenda a lavarla yo. Ay, pero yo quisiera mejor en la lavadora. Así me dice mi mamá, hay que aprender a lavar la voz yo. No, a lavadora la voy a meter. Sí. Porque, ay, también lo que te dicen de que la voltees. Ajá. Eso es lo que te dicen yo, pues está volteando la ropa y todo. Yo no la volteé. Ay, ay, no, pero estar lavando. Y mira, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Y cómo? De que a la hora que te vaya a poner a digamos, hacer algo, voy a decir que te duele la cabeza o que te sentís mal. ¿Crees que va a funcionar? Bueno, conmigo sí va a funcionar porque mi mamá me dice, hija, anda acostate y todo eso. Fíjate que lo voy a intentar, a ver. Para ojalá mí funcione. Para mí que lo intentes porque de ver, quizás sí te cuesta eso. Sí. Ay, porque estar haciendo la cosa de la casa. Sí, más estar haciendo todo. Sí. Sí, ay, fíjate, no, que lo voy a hacer. Y sí, intentarlo. Va. Ah, pues nos vemos mañana entonces. Va, pues tengo que ir. Sí, salud. Mi amor, qué bueno. Hola, que mamá. Viniste. Sí. Mira. Sí. Fíjate que te divertiste con tu amiguita. Ay, sí, mucho. Mira, fíjate que yo no me he sentido muy bien, ando como que gripe me quiere dar. Ah. Y mira, no he podido hacer limpieza ni nada. ¿Crees que me ayudas? Ay, que, mamá, mira, pero... Mira, ahí está sucio también, mi amor. Sí, pero... Ay, yo me estaba sintiendo algo mal cuando venía. Un dolor. Ay, te sentís mal también. Sí, un gran dolor de estómago. Quizás a las dos nos vamos a enfermar, mi amor. Sí. Vaya, pues, ay, voy a ver cómo hago yo entonces, sí, para hacer las cosas. De verdad te sentí mal. Sí, bastante. No sé si me podía ir a acostar un rato. Sí, anda, acostate a tu cuarto. Sí. Qué raro que te enfermas. Funcionó. Ay, esta puerta. Funcionó. Ay, ahora sí, funcionó. ¿No va a llegar a lavarse los trastes, princesa? No, aún. Nada, bien el teléfono. No, aún no lo he hecho. ¿Y por qué? Si hay un montón de trastes que lavar, mira. Sí, pero es que como me sentí un poco mal, un dolor de cabeza. ¿Te duele la cabeza? Sí, por eso no lo hice. Ay, mi amor, ¿por qué te estará pasando últimamente? Sí, te me estás enfermando. Sí. ¿Solo la cabeza te tendrás? No, no, pero no tenés temperatura, no, ni nada. No, solo es la cabeza. Tal vez será por dentro, así, no sé. Sí, pero un dolor de cabeza, entonces por eso. Qué raro. Sí. ¿Sentí frío o algo? Solo un poco. Pero ya con el teléfono también, ¿y cómo no? Deberías, sí, de soltar el teléfono por lo menos. Sí. No me vas a poder ayudar otra vez. No, por hoy no. Ya tenés como varios días que te está doliendo la cabeza, la panza, los pies. Sí. Saber en qué estará. Ya me sin estás saber preocupando. Sí. Voy a hacerlo ya entonces, ¿oíste? Va. Pero anda a acostarse, sí. No estés cuidando el teléfono que te va a hacer daño. Sí, yo me voy a ir a acostar. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Para dónde vas? Ahorita se han mandado de arriba, ¿y vos? Ah, yo para la tienda voy a comprar medicina. ¿Y eso? ¿Estás enferma? No, yo no, me intentó dar como gripecita, pero se me quitaba, no me dio bien. Y pero fíjate que unas pastillas le voy a comprar a mi niña porque
Últimamente, vieras cómo se me está enfermando. Yo no hay qué hacer. Eso. Porque ella casi nunca se me enferma. Ella es bien, bien sanita, ¿verdad? Y vas a creer de que últimamente llega que con dolor de cabeza, que dolor de panza, que hasta las canillas le duelen, que hasta los oídos, o sea, de todo le duele a ella, fíjate todo le duele. Que mi niña sí ha estado tan bien. Ay, no, no será algún virus, ajá, o algo. Algún virus que anda dando. Ay, no. O algo, porque sí, fíjate que el día que, que hace como 4 días creo que estuvo con tu niña. Ajá. Y después llegó a la casa y yo la quería mandar a traer unas cosas, pues. Y ella me dijo que se sentía mal, mira, y entonces, quizás es algo que anda dando. Ajá, y como están juntas, tal vez, ajá, o sea, como los virus así se andan pasando. Sí, pero puede ser. Pero mira, bueno, tu hija no sé si desde hace mucho te anda diciendo cosas así, pero, o sea, te está resultando enferma. Pero fíjate que la mía, ella no era así. Y justamente ese día que llegó de verse con tu niña, llegó y bueno, yo le dije que por favor se pusiera, me ayudara en algo en la casa porque viera, yo no me sentía bien y y me dijo que le dolía y me acuerdo, sí, después con tanto que le de la cabeza a la panza. Y no, pero te digo que ese la día cabeza también. Creo que me dijo esa vez y yo me preocupé porque en realidad ella nunca ha padecido dolores así, pues ella es bien sanita y y justo. Pero no te digo que ese día que se vio con tu niña, también llegó a la casa y yo le iba a mandar donde mi mamá que me fuera a traer unas cosas y me dijo que se sentía mal. Pero esto a mí se me hace raro. Porque nunca, o sea, la mía nunca se me enfermaba y hoy. Ni la mía. Mira, y no. De casualidad no es cuando la pones a hacer oficio, que ella te dice cosas. Bien, fíjate que a veces la pongo a lavar traste o a hacer limpieza y siempre me dice que se siente mal. ¿Y si no la pones a hacer nada, no te dice nada? No, de lo contrario, ahí está acostada en la hamaca o en el cuarto. Por ahí ha de venir la cosa, fíjate. Estas niñas a mí no me la hacen, porque de verdad es bien raro que se enfermen de esa manera. Y si están planeando algo y si no hacer oficio es lo que quieren. Mira que estas bichitas quizás se han puesto de acuerdo porque las dos. Ay, no, pero ¿por qué andan con esas cosas? Si es que esta niña anda con cosas, ya vas a ver, yo ya la voy a No, pero espérate, yo ya no le voy a comprar la pastilla. No, yo voy a ir a hablar con ella porque eso está bien raro. Sí, mejor anda, investiga bien, yo ahorita. Y vos habla bien con la tuya, sí, porque entre las dos se andan sonsacando. Ya vas a ver, yo le voy a sacar la verdad a esta niña. Ah, no, pero esto no se va a quedar así. Me regreso mejor. Vamos, vamos. Entonces, ¿vos crees que yo voy a dejar a la niña? Ay, qué dolor de cabeza que ando. Nunca viene mi mamá con las pastillas. Ay, qué frío. Mamá, qué bueno que ya vino. Sí, ya vino. Sí, trajo las pastillas. ¿Las pastillas? Sí. Si vos no necesitas pastillas, pero... si así se te va a quitar, como en otras veces se te ha quitado. No, el dolor de pies, el dolor de cabeza, el dolor de espalda. ¿Qué te duele hoy? ¿Ah? El poder. Ya, ya se te va a quitar, no te preocupes, ya te va a pasar el dolor. Mamá. 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 Por favor. ¿Qué querés? Es que no aguanto el estómago. ¿Te duele el estómago? Sí. Ah, ¿de verdad? ¿Ya se te va a quitar? No, pero es que de verdad necesito la pastilla. ¿De verdad? Hoy sí, de verdad, ¿te duele el estómago? Sí. Mira, es que yo no sé por qué. Mira, ¿por qué me has hecho esto? ¿Verdad que es mentira todo lo que me has inventado? Sí, pero... ¿Va que todo es mentira? Que te duele el estómago, también es mentira eso. ¿Y cómo te voy a creer? ¿Ah? ¿Crees que no ya me di cuenta? Con tu amiguita te has puesto de acuerdo, ¿verdad? Sí, ella me dijo, pero mamá, de verdad me siento mal y sí, necesito ir al doctor, hoy sí. Las otras veces sí fueron mentiras, pero ahora no. ¿De verdad te sentís mal? Sí. Ay, qué barbaridad. Vamos, te voy a llevar al doctor, de verdad, anda fiebre. Ay, mi amor, es que ¿cómo puedes hacer? ¿Pudiste hacer esto, pues? Sí. Y tantos días y yo creyéndote. Sí. Estaba fingiendo algo que no tenías. Sí, y lo siento por hacerlo, sé que estuvo mal y...
ahora sí aprendí de que no tengo que jugar con esas cosas. Pues imagínate, ahora de verdad te me enfermaste. ¿Y qué pasó? Yo no te creía, pero es por lo mismo. Y mira, y si yo no me hubiera encontrado con la mamá de tu amiguita, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Nos dimos cuenta pues que las dos se habían juntado para hacer eso. Y todo por no hacer oficio. Si eso te va a servir en un futuro a vos también, ¿oíste? Y mira, por favor, no quiero que andes con cosas ya. Bien sabes que esto puede ser peor. Sí. Imagínate, te cae una buena enfermedad y yo no te voy a creer. ¿Oíste? Entonces quédate aquí dormidita y te voy a hacer una sopita. De dicha no era tan grave lo que tenías.